Advertencia, lo que estás a punto de disfrutar en este archivo de video no representan de manera fiel la visión o postura de Mafiante TV y filiales. Las opiniones expresadas podrían herir susceptibilidades y generar controversia innecesaria. Se recomienda discreción. Mafián en directo. Mafián en directo. Cuando entraron las personas armadas, los chavos de aquí de la posada se arremaron como a ver qué onda. Y cuando vieron que traían armas, tanto cuando se arremaron ellos, fue que ellos empezaron a, a jalar y a detonar, como que se sintieron agredidos ambos, así. Y fue cuando empezó, pues, todo el desmadre, ¿no? Y hasta que empezaron a cortar cartucho y dijeron, pues, mátenlos todos a la Pues todo, empezó todo a correr, empezaron las balas, todos a correr. Y pues yo nomás escuchaba así las balas, así como por un lado y corriendo. Y pues ahí como cuartos, o se ¿sí puede decir como salas que están derrumbadas y están oscuras. Y ahí pasto, pasto, tierra, piedras. Pues nosotros buscamos una salida y no, no había salida. nos quedamos así acostados en el suelo y pues, escucha, se escuchando balazos. A ver, pero entonces, ¿tú eres, a... tú eres del pueblito, ¿cómo se llama? San Miguel. San José del Carmen. San José del Carmen, tú eres del pueblito donde está la hacienda. ¿En ese lugar se organizan un chingo de fiestas? Ah, sí, la hacienda se renta para muchos eventos, para bodas, este, salidas de la escuela, este, para todo tipo de, de reuniones. Eh. Ahora ya, pues tiene se seguridad. La hacienda. Esto quiere decir tiene seguridad, o sea, la gente puede entrar o cierras las puertas y nadie puede entrar. Puedes cerrar las puertas o las puedes dejar abiertas para por si quieren ent entrar gente o no quieren entrar gente. Lo que pasa que en este punto del, de la hacienda hay tres entradas, una por la carretera principal que es la de Salvatierra Cortázar, y otra entrada donde donde antes eran lo que eran las vías donde están las tierras de cultivo que es donde, por donde entraron los camiones, camionetas y todo eso. Y hay otra entrada que da hacia lo que es el Kinder y el estanque del agua, okay. que es por donde salieron los chicos cuando sucedió todo esto. O sea, ellos escaparon. Seguramente entraron los malos por una puerta que son estas dos que mencionaste y ellos salieron hacia atrás, ¿no? Escaparon por. Ellos allá. entraron por la puerta de por de las vías se llama esa esa ahora sí esa entrada la, por la puerta de las vías ellos entraron por esa. Ok, ahora cuéntame algo, ¿qué es lo que se dice allá? Porque ahorita mencionaste que en grupos en vivo y demás, cuéntanos un poquito más o menos de lo que sabes. Este, pues bueno, en estas fechas sabemos que muchos de Estados Unidos pues vienen. Y pues bueno, ahí en la comunidad, como no es de mucha gente las, estas fechas para atrás, estas de diciembre pues hay mucha gente tomando, divirtiéndose, escuchando música. De hecho, Los Portales es un lugar muy concurrido por por todo, todos los de San José del Carmen, y ahí se ponen a tomar y, y X cosa, ¿no? para convivir con los familiares que no están ahora sí tan cerca y vienen estas fechas a celebrar. Okay. Lo que pasa que okay, pues bueno, había todavía mucha gente afuera en la calle, este, tomando y todo, y pues escuchando este la banda que estaba dentro de la hacienda. Ok, o sea pasa, la que... gente se reunía o la gente se reúne afuera de la hacienda, pues. Exactamente por el lado de donde te digo, que donde es el, el kinder, donde está el estanque de agua, ahí se, se, o sea, se juntan bastante gente, porque ahí ya cerca entendí. está la iglesia, está el como el jardincito principal. Ya entendí, eso es en la parte de atrás, en el jardín principal, ahí se reúne más gente, o sea, había gente chupando y echando desmadre, escuchando la banda que estaba dentro de la hacienda. Exactamente, solamente okay. pues que la gente de la comunidad pues no puede entrar porque está cerrada a la, okay. las puertas esas. Ok. Solamente había acceso por la puerta de la vía. Perfecto, ok. Y pues bueno, el chiste es que cuando ya pasó todo eso, este, pues se escuchaba la música, los cohetes se habían pasado y los chavos pues se veía que estaban divirtiendo y pues eh, no, bueno, las personas de aquí a este lado pues en su cotorreo y todo eso, ¿no? Lo que pasa posteriormente es de que pues se escuchan primero unas detonaciones como cuatro o seis y después este se escucharon ya muchos disparos y fue cuando nosotros que estábamos afuera nos echamos a correr cada quien a las casas de los amigos más cercanos posteriormente los a los dos tres minutitos abren la puerta este para 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 salir ahora sí valga la redundancia de la hacia el kinder y todos se echaron a correr por la iglesia por, la calle, por las calles principales que son las únicas pavimentadas en el rancho y por ahí ahora sí por todo el rancho. Se escondieron en, en, en diferentes casas, pidieron auxilio, muchos heridos y este, ahora sí lo que pasó solamente es de que después este, carros, camionetas, no sé si eran ya de las personas armadas o, o de familiares de algunos chicos, bueno de uno sí me consta, que después fueron, pero lo que... Lo que se queda muy grabado desde que decían que sí sabían quiénes, quiénes eran los que, o sea, según habían ido a atacar. Los jóvenes, los que corrieron y demás, decían que sí sabían quiénes eran los que habían ido a, a balasear. Exactamente. Eso es algo, algo muy duro. ¿Tú los, ¿Tú los escuchaste o lo comentaron ellos? ¿Cómo fue eso? Sí, se escucharon los, digo, te repito, se escucharon los balazos, muchos nos escondimos. Y lo que pasó, pues se escuchaba a muchos, muchos no habrían por lo mismo de que, pues, si les sabías a esas personas, sabías si eran buenos, malos, este, no sabías mucho, y ya nada más se escuchaba a algunos hombres decir, pero nosotros sabíamos, nosotros sabemos quiénes son, todo. Posteriormente, vendiéndose a internet, escuchando la página oficial donde sale todo, que se llama Guanajuato Sur Noticias en vivo que hicieron ellos, un chico igual mencionó que sabían quiénes eran y que iban a ir por familiares, hijos, papás y todo eso, y que se los iba a cargar. Posteriormente, pues me entró otra vez la curiosidad y todo eso, y entrándolo ya no estaba el comentario. Igual Mi de ese chico. chico, lo único que pues sí podemos decir, los de la comunidad es de que, pues bueno, también está aterrada por todo, todo este hecho y pues unos que pues ayudaron en buena fe y otros y pues no ahora sí como valga la redundancia decirlo pues que también el pueblo quede afectado o que, o que les vayan a hacer algo contra el pueblo porque pues nada nada que ver. Claro, por supuesto, o sea, eso es lo, lo, lo complicado, ¿no? que al final de cuentas pues puede que, que esto afecte como tal a la comunidad, ¿no? Porque a final de cuentas eh, ustedes, pues, es una comunidad pequeña por lo que por lo que entiendo, ¿no? Así es, no es muy grande y las únicas fechas donde hay gente es, pues, estas fechas donde vienen los de Estados Unidos a convivir con su familia, okay. porque todos los días de los demás, ahora sí, todos los meses, pues, está prácticamente solo. Ok, digo, es, es algo bueno, es algo bueno, bueno saberlo. Oye, pues muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por toda tu información. Y acá lo tengo, a ver, vamos a ver este video, justamente es de los jóvenes que, que estaban organizando esta fiesta allá en Salvatierra. Les digo, un elemento, no es como culparlos ni mucho menos, pero si organizaron también esta fiesta, ¿por qué no contrataron? ¿Por qué no contrataron eh, seguridad, no? Incluso del Estado. ¿No? O sea, para estar como tal eh, seguros, ¿por qué no contrataron seguridad? Incluso hasta le das palchesco a diversos eh, a diversos elementos y contrata seguridad, ¿no? O sea, si vas a hacer una fiesta, repito, lo primero que debes de hacer es contratar, repito, seguridad incluso del Estado. Oiga, este municipio, mire, la neta, eh, ¿sabe qué? Necesitamos que nos ayuden con algunos elementos, porque vamos a organizar una fiesta tranquila, ¿no? Y demás, vamos a organizar, obviamente, una fiesta tranquila. Entonces, la neta, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que eso lo puedes hacer y lo puedes, lo puedes concertar de manera directa con... con no sé si la estatal o la municipal, ¿no? Sin embargo, creo que por lo menos eso hubiese ayudado bastante, ¿no? Porque a final de cuentas, yo que me dedico a los shows, eh, como tal, sé que tienes que hablar con el municipio y obviamente tienes que pedir elementos del municipio para que resguarden la zona. Pero a ver, vamos a ver un poquito de, del video de lo que organizaron estos jóvenes, ¿vale? Vamos a ponerla acá a play, vamos a ver un poquito del video, ¿no? ¿Qué qué? puedes puedo con una cajilla Samuel. Mira, marca, marca. Que te vas a cansar. No la dejaste mierda. Desconozco si los jóvenes que aparecen en ese, en ese video sobrevivieron, no lo sé. Sin embargo, aparentemente son los que organizaron como tal esto, ¿no? Fueron horas antes, ¿no? Cuando estaban organizando como tal la fiesta. Ahí vemos que están grabando un poquito eh, dentro de la. de la. de la hacienda como tal, ¿no? A ver, déjeme ver por ahí. Vamos a ponerle acá también. Denme un segundito. A ver. Vamos a ponerle esto aquí. Denme un segundo. Para que se vea mucho más claro, ¿no? Se vea mucho más claro. Ahí está. Ahí ya lo estamos viendo. Ella es un poquito más grande, ¿no? Ahí estamos viendo la hacienda como tal, los preparativos para la posada. El exterior, todo esto lo estaban grabando y ahí dice tranqui, pero al rato. Y ahí obviamente vemos que estaban ya organizando las mesas. Y absolutamente todo. Digo, yo veo que estaba muy bien organizada la fiesta, pero sigo preguntándomelo y no me lo tomen a mal. Le mando un abrazo a los familiares de estos jóvenes y a todos los organizadores de estas fiestas o de estas posadas. Pero ¿por qué nunca contrataban seguridad del Estado? Aunque sea para mocharse para el chesco o darle la cena a los elementos, pero que estuviera gente cuidándolos. No, no, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que dice, no, mafian, son los mismos. Sí, pero a ver, espérame, o sea, yo creo que lo único que tienes que hacer es justamente eh, eh, darle como como la intención, ¿no? Digo, a final de cuentas, y, y relájense, relájense ahí en Kik, ¿no? Porque siguen con sus líos y se van a ir parejos, blo bloqueados y vetados. Quien esté generando lío en el chat. A mí me caga estar viendo lío en el chat de kick así que por favor. Bájenle a los comentarios y a justificarse o a tratar de justificar cualquier cosa en el chat. ¿eh? Parejo, yo jalo, ¿eh? y bloqueo parejo. Así que por favor, relajen la raja. Ya no, ahí en el chat. Ya estoy viendo ahí en el chat que están muy intensitos. Así que por favor, o le bajan o se van parejos. Aquí yo no ando defendiendo a nadie. Se van parejos los que estén ahí en el chat haciéndole deliosos, ¿vale? Vamos a darle play. Pues yo veo que, vean, ahí están las mesas sumamente eh, más que organizadas digo repito no dudo que hubieran hubieron eh, como tal muchos más invitados de los que aparecen en la foto yo considero no lo sé siento que había muchas más personas no a ver sigamos sigamos viendo ahí estas son historias de las personas que acudieron a la fiesta ahí podemos ver que también pirotecnia no ahí tenían como un torito Ahí tenían como elementos de pirotecnia, la piñata, obviamente que iban a romper. Ahí estaban inflando globos y estaban acomodando absolutamente todo dentro del lugar. Con mucho entusiasmo, ¿no? De verdad, yo no no le echo la culpa a estos jóvenes. Al contrario, siento que esto salió de control. ¿No? De control. Y es muy lamentable. Ahí vemos que ya les estaban sirviendo de cenar a todos. Miren, les llevaron ahí como guisados, ahí les llevaron puré de papa, les llevaron ahí diversas cosas, ¿no? Y el alcohol, que obviamente no debe de faltar en la fiesta, digo, es, es, es normal. Ahora, esto es un elemento que me llama mucho la atención. El joven que estamos viendo en pantalla, el de camisa blanca. Aparecen las fotografías que están circulando lamentables en redes sociales, donde aparecen muchos chicos que perdieron la vida. Uno de los jóvenes que logré identificar en estas imágenes que están en redes sociales es este joven que está ahí de camisa blanca, ¿no? Le mando un abrazo a su familia, un abrazo a, 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 a sus familiares de este joven. Por ahí le dicen, me mancho, algo ahí le dicen, escuchamos. O Marco, algo así, escuchen. Marco y Moncho, ¿no? Dicen. Pero, ¿cómo andaban? Y esto no lo justifica. Yo sé que voy a decir una estupidez. Esto... Es una estupidez. Marco y Moncho les dicen, pero ¿cómo andaban algunos de ellos después de estos shotzazos de tequila?

Yo sé que todos enfiestamos. Yo sé que todos echamos desmadre. Yo sé que todos lo hacemos, ¿no? Yo sé que todos lo hacemos. Pero el alcohol combinado con la valentía, o obviamente también el alcohol combinado con infinidad de, de locuras que, que pueden obviamente propiciar también que te bronques con la gente que no conoces, seamos honestos, ¿no? y con alcohol a veces no medimos las consecuencias, ¿no? Ahora Ahora, a ver. A ver, es que está bueno, ya, whatever, pero este chavo el que está tomando es uno de los que aparece en las fotografías que le quitaron la vida, justamente. Sigamos poniéndole play. <music> Pues que mira aprendes pirotecnia, tienes música al tope, güey, de madrugada. Pues obviamente si sabes que estás en tierra caliente, obviamente, eh, eh, obviamente está complicado, ¿no? Está complicado porque, porque Está, está complicado porque llamas la atención, ¿no? Llamas la atención de, de, de infinidad de cosas que no son tan, tan bonitas, ¿no? Eh, entiendo, ¿no? Entiendo que, que, que las cosas estén delicadas, pero, repito, yo no entiendo por qué ellos, yo no entiendo por qué, por qué no solicitaron ayuda de... La municipal o del estatal, no sé a quién como tal se le, se le tuvieron que o se le tuvo que haber pedido como tal eh, ayuda del Estado, ¿no? Digo, estamos dejando en claro que no es que sean culpables los jóvenes, ¿eh? pero hay muchos elementos que llaman la atención. Si estás obviamente en un lugar caliente, ¿no? Donde las cosas no están tan, tan sencillas, al contrario, son muy complicadas, estamos dando algunos puntos que obviamente llaman la atención. Una hacienda en medio de la nada, pirotecnia, banda, alcohol y obviamente gente patrullando mala, pues obviamente se acercan a ese lugar para saber quién está haciendo la fiesta. Ahora, si son personas potencialmente peligrosas en un lugar abandonado donde hay un chingo de gente y no sabes quiénes son los que están organizando la fiesta, pues obviamente vas a traer a este tipo de personas para saber quién está haciendo este tipo de fiestas, ¿sí me entiendes? O sea, es es normal que, que que llames la atención. Esto no quiere decir que los jóvenes sean como tal los culpables de esto, no. Pero 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 sí hay muchos elementos que si sí atraen a personas malas. Eso es, eso es sí o sí. O sea, sí atraen a personas malas como tal, ¿no? Entonces, si de verdad eh, ellos hacen este tipo de fiestas, las, las personas malas hacen este tipo de fiestas donde, donde tienen banda, donde tienen pirotecnia y donde la hacen así gigantesca y de manera estrafalaria, es normal que un grupo delictivo que esté... Perimetrando la zona o que esté, obviamente, eh, eh, circulando por esa zona, pues les llame la atención quién chingados está haciendo una fiesta de esa magnitud. Si me cachas, aunque sea pequeña, pero ya con pirotecnia, con una banda y demás, pues sí, sí llama la atención. Esto no quiere decir que esto haya sido la, 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 la responsabilidad, pero llama la atención como tal. Entonces, pues es ahí donde dices, güey, si hay imanes que pudieron justamente acercar a personas malas para saber identificar quién era el mero mero de la fiesta, a quién estaban celebrando o qué estaban celebrando. Y si estas personas quisieron entrar, y obviamente dijeron, a ver, no entran, ustedes no entran, y obviamente se cerraron en decir, "No, no, 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 retírense", o ya estaban ahí y les dijeron, "Retírense y demás." Pues obviamente puede suceder algo así, ¿no? Digo es es algo que puede suceder. Estamos suponiendo, repir, repito, suponiendo. Pero son imanes que sí pueden acercar a personas malas. Sigamos viendo los videos. Pues es que sí llama la atención. Perdón, perdón que lo diga. Sí llama la atención. Todos estos videos que estamos viendo es de la fiesta y demás. Pero. Pues obviamente la gente mala es obvio que iba a decir, a ver, ¿quién está o a quién están o a quién están festejando? ¿No? Ya hablamos hace un momento hablamos con familiares, hablamos con gente que obviamente nos dejó en claro en el video pasado hablamos con alguien que nos dejó en claro lo que lo que sucedió, ¿no? Como habían cuatro personas medio raras donde alguien le iba a abrir a la gente de la banda. Y después se dieron cuenta que las puertas estaban abiertas, abiertas de la de la hacienda. Pero repito, ¿quién estaba cuidando de los, de los chavos? Tírenme de loco y díganme que soy muy paranoico, pero tenían que haber contratado seguridad. Un filtro de seguridad que protegiera a los jóvenes, perdón. Estás en tierra caliente, la zona está complicada, hay cárteles que se están debatiendo entre la vida y la muerte de un lado a otro y ponen una fiesta en una hacienda con pirotecnia y con y con banda y con un chingo de gente adentro. Es obvio que alguien va a decir si están patrullando la zona en esas pinches carreteras que están calientísimas, perdón, o sea, perdón. No es que los jóvenes tengan la culpa, pero si estás en tierra caliente y estás en un lugar complicado pues no te, no te, no te confías tanto en lo que pudo llegar a suceder. Ahora, la gente mal, envalentonada, peda, drogada y demás. A ver, déjenme entrar. Ah, no, no entras, no, pues a huevo entro, no, no entras. Y gente peli, peligrosísima. Quiero entrar a ver quién chingados. Y le, le impiden el acceso. Pues obviamente, pues la gente dice: ¿quién chingados está allá adentro? ¿A quién están festejando? ¿Sabes? Ah, no quieren dejarnos entrar, pues parejo, güey, pum, ¿sabes? ¿Y me entiendes? Ellos queriendo saber qué chingados y si los corrieron peor, si ellos ya estaban adentro y los corrieron, ah, me van a correr, ahorita regreso, güey. ¡Ay, güey! Dice, ¿y de qué te sirve tener seguridad o alguien en la puerta? Güey, es obvio que si tiene seguridad de alguien en la puerta municipal o estatal que están coludidos con estos culeros, le van a decir a estos culeros, ah, es una pinche posada de unos vatos y así. ¿Sí me entiendes? No es el hecho de que te cuiden, es el hecho de que se pasen el pitazo de quien está organizando la fiesta, carnal. Si sabes que ellos están coludidos, le estás dando palchesco y la chingada. Ah, pues es que es una posada de tales morros, güey. No porque los policías vayan a sacar armas y vayan a defender a los morros, sino si sabes que hay como un... un ¿Sabes? Ahí hay como charlas coludidos y demás, güey, van a dar el pitazo de que efectivamente esto es como pedirles permiso a los malos de que van a pinche organizar una fiesta, güey. En pocas palabras, decirle a la municipal o a la estatal, oye, vamos a hacer una pinche fiesta en la hacienda, échenos paro para tener seguridad porque sabemos cómo están las pinches cosas por acá. ¿Qué pedo? Les damos palchesco y demás, la, la, la. ¿Sabes qué estos vatos? Si es que llega alguien malo, ¿qué pedo? Estamos patrullando la zona. ¿Quiénes son estos culeros? Ah, son unos morros que están organizando una fiesta. Pero, perdón, esto es como avisarles a los, a los culeros que está pasando una fiesta de unos chavos que están organizando un pedo. Una peda entre ellos. Pero si estás en pinche tierra caliente, no te vas a aventar a hacer una fiesta como sucedió, donde le das a entender a la gente mala que están festejando a alguien que no saben ellos por qué están festejando algo, güey. Si me cachas, no es culerada, no es echarle la culpa a los morros, no, no, no. Pero son alertas, son, son red flags una banda en una hacienda no me dejan entrar pero hay una pinche banda tocando y hay pirotecnia aquí en chingados están pinches celebrando en tierra caliente no mames güey perdón siesta cabrón es una masacre muy cabrona pero hasta pero hasta para hacer una pinche fiesta le tienes que pedir casi casi pinche permiso a la gente mala de güey vamos a hacer un pinche guateque cabrón no los chavos no tienen la culpa, lo sé. Pero la manera en la que se pinche manejó la fiesta le está diciendo a la gente mala: No te vamos a dejar entrar, güey. ¿Por qué no me vas a dejar entrar, güey? O sea, aquí yo pinche mando. No, no, ni madres. Ustedes no pueden pasar, güey. Porque es una fiesta privada. ¡Prah! O sea, quién están celebrando, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Y por qué no nos dejaron pasar? Agárrate, parejo, güey. Métete y rafaguea los, güey. A ver, sí me entiendes, güey. Es, es sentido común y es justamente, eh, es justamente, repito, si vas a pinche a hacer una fiesta que es buena, que no aparente que es una fiesta mala, que no aparente que están celebrando a alguien, porque imagínate, son los contrarios y dicen, güey, no mames, ¿quién es? ¿a quién están celebrando, güey? No, pues no nos dejan pasar este patrón. ¿Cómo que no los dejan pasar? No, güey, no nos dejan pasar. Están celebrando algo, pero no sabemos a quién. Ah, no los dejan pasar. Parejo, cabrón. Vámonos. ¿A quién chingados están celebrando que no nos avisaron? ¿Y qué tal que son los contrarios, si ¿Sí me entiendes, güey? Yo siento que va más por ahí. Porque estás en un terreno que está peleándose la plaza, güey. No, no estás en un terreno que esté fácil, güey. Estás en un terreno donde están peleando diversos, diversas plazas, güey. Y los morros, pues obviamente hicieron la fiesta, pero sin pensar en que estaban diciendo, o sea, en el momento que... que, que en el momento que le cierras la puerta al crimen organizado, hay algo raro, güey, ¿sabes? O sea, y el crimen organizado va a decir: ¿por qué no cerraron la puerta, güey? ¿Por qué no nos dejaron pasar? Pues, ¿quién está adentro, güey? ¿Quién está adentro? ¿Por qué no nos dejan pasar, güey? Hay una fiesta acá, carnal, no sé qué. ¿Y por qué no pinche, pueden saber qué pedo, qué, qué hay adentro? No, pues es que no nos dejan pasar, güey. Está muy cabrón. Seguimos transmitiendo aquí en Kik. No nos vamos. Nada más despedimos a la gente de Facebook y de YouTube. Les mando un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Y seguiremos hablando del tema Salvatierra aquí en Mafián TV. Advertencia, lo que estás a punto de disfrutar en este archivo de video no representan de manera fiel la visión o postura de Mafiante TV y filiales. Las opiniones expresadas podrían herir susceptibilidades y generar controversia innecesaria. Se recomienda discreción. Mafián en directo.